El paso del huracán Irma, el consorcio Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI suspendió hoy 64 vuelos en todas las terminales aéreas del país. Pero ya más lueguito, por ejemplo, Punta Cana los había, ¿cómo se llama esto? Reactivado. Pero Miguel de la Rosa está en directo desde el Aeropuerto Internacional de las Américas. Cuéntanos, Miguel. De los 91 vuelos cancelados este jueves, 64 corresponden al Aeropuerto Internacional de las Américas, 5 al Gregorio Luperón en Puerto Plata y 10 al Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer. Entre los vuelos cancelados en el AILA figuran el 750, 763, 764, 755, 145 y 142 de Pagua Dominicana, Airworld, Spirit y JetBlue. También fueron suspendidos los vuelos 1337, 1437, 2038, 1677, 2138 y 2938, así como también el 1705, 129 y 830 con destino a New York, Orlando, Boston y Florida. Por los efectos del huracán Irma, también se cancelaron los vuelos 250, 251, 233, 234, 2966, 2967, 421 y 422. Lo mismo sucedió con los vuelos 316, 317, 1470, 1473, 556, 557, 268, 308, 129, 128, 307 y 108, con destino a Panamá, Caracas, Colombia, Isla Guadalupe y otras naciones. Algunos ciudadanos cuyos vuelos fueron afectados mostraron su inconformidad por esta situación. Realmente la aerolínea se ha comportado un poco mal con nosotros, los pasajeros. Entonces de las 10 de la mañana vine aquí, 10 y media, después me dijeron 4 y media y ahora me dijeron 8 y media. Yo vine esta mañana también, no fue posible y decidí, me dijeron que viniera ya en la tarde vengo, vamos a ver si ahora ya se resuelve la situación. En tanto que en el aeropuerto Gregorio Luperón se suspendieron los vuelos 935, 7382, 783, 627 y 1528. Lo mismo ocurrió en el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, en donde se cancelaron 10 vuelos. Entre ellos figuran el 143, 144, 131, 132, 133 y 134. De igual forma, en esa terminal se suspendieron los vuelos 216, 217 y 2217 con destino a Puerto Rico y Puerto Príncipe, Haití. Para este viernes, Aerodón ya notificó la cancelación de 24 vuelos en el Aeropuerto Internacional de las Américas y 3 en el Gregorio Luperón de Puerto Plata. Miguel de la Rosa, NCDN.